no es mala hora. ¿Y por qué tiene que ser esta la única hora en que nos podamos ver? Bueno, es que esta es la hora que no hay nadie. ¿Tienes miedo? No, miedo no. No le tengo miedo a nadie. ¿Tienes miedo a que mi mamá nos vea? Algo parecido. Sí, algo parecido. Yo tampoco me quiero estar agarrando a golpes con nadie. Pero lo que pasa es que no... Sí, efectivamente, me parece que fue una reacción un poquito exagerada. Pero bueno, es que ella lo besó, señora Carmela, lo besó. Llámame Carmela solamente. Ah, bueno. Te voy a decir una cosa. En el fondo yo creo que hubiera hecho lo mismo. ¿Qué? No, no lo creo. Claro que sí. Él es tu esposo, ¿no? Y uno es por naturaleza celoso. Si tú entras a la sala de tu casa y te encuentras a tu marido besándose con otra, bueno, tenías que hacer lo que hiciste. El problema es que no debe hacerse. Porque hay emociones y hay reacciones que uno tiene que reflexionar primero. Eso no cuesta nada aprenderlo, porque al final lo que se gana es dignidad. Y eso es lo que a ti te sobra, dignidad. Porque tú eres una persona honesta, porque eres pura. Mira, yo no sé si te entendí, ¿no? Pero me gustó lo que dijiste. Yo te quiero ayudar. Yo puedo enseñarte a tener paciencia para que puedas conquistar a Víctor Alfonso. Bueno, qué bien. Mira, una cosita, ¿no? ¿Por qué eres tan chévere conmigo? No sé. No, sí sé, sí sé. Porque me recuerdas a alguien. ¿A quién? A mi hija. Ah, sí. A su hija, ¿no? Sí. Daría lo que no tengo porque estuviera aquí viviendo conmigo. Toda mi vida ha sido buscarla. Bueno, vale, pero tienes que seguir buscándola, ¿no? Me la robaron, Rubí. ¿Qué? Hace ya muchísimo tiempo. Me la robaron. Pero yo vi primero al señor que venía por ahí hace rato que lo... Pero señor, si usted supiera lo que a mí me pasa, mire, yo odio esperar a los taxis. Yo lo lamento mucho, señorita. Pero... Por favor, señores, pónganse de acuerdo. ¿Cuál de los dos se va a montar? Dice que mira, ¿cuál de los dos se va a montar? Hay algo en su cara que me hace pensar que quizás, bueno, lo llevamos la misma vía. Yo voy hacia el este. Yo también divino el este, es que yo adoro el este. Podemos compartir el taxi, yo no muerto. Al este. Pero robada. Pero como alguien se puede robar un bebé, ¿vale? Sí, esa ha sido la tragedia de mi vida. Sabes, a veces me despierto y pienso que debería irme a otra parte, que debería rehacer mi vida. Mira, ¿y no tuviste más hijos? Sí. Sí, yo tengo otro hijo, Alexis. Pero encontrar a esa niña, saber que está viva, lo necesito. Sin eso, mi vida no tiene sentido. Yo no sé si tú me entiendes. Bueno, sí, claro, creo que sí, ¿no? Pero yo también estaría friqueada, ¿vale? Bueno, yo pienso que uno siempre quiere tener un hijo, ¿verdad? Y cuidarlo, y verlo. Pero debe ser horrible perderlo, ¿no? Sí. Un día desapareció y no la volví a ver. Y desde entonces mi vida
se ha convertido en una habitación oscura, como en una trampa. Hasta perdí las ganas de todo. Las ganas de vivir incluso. No, no, pero ¿qué es eso, Camela? Eso sí no puede ser, ¿ok? No. Se llamaba María del Carmen. Ah, es un nombre bien bonito. El tuyo también es muy bonito. Bueno, es que el mío a veces ni me va, ¿viste? Ay, tú tienes un humor. Ah, mira, entonces yo me voy a venir aquí como más a menudo, mi pana, ¿no? Bueno, para que tú no estés así más deprimida. Me veo muy deprimida. Bueno, sí, yo creo que sí. Sí, yo sé que es verdad. Pero es que... Bueno, yo sé que uno debería olvidarse de las cosas, pero una hija... Saber que puede estar por ahí, en cualquier parte, que puede estar viva. Eso yo no se lo deseo a nadie. Bueno, ¿y tu marido? Él es un mártir. Él me ha acompañado todos estos años. Todos estos largos años. Por amor. El más increíble amor. Y me sé otros chistes. Te aburro, ¿verdad? No, no, que me aburres nada. Ah, por supuesto que te aburro. No. Más bien me encanta como tú hablas. Mira, yo siento que tú eres así como... como... tan inteligente. No, 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 esa no es la palabra. Mira, como... como tan madura. Sí, sí. Madura. Es que mira, yo siento que tú me puedes mostrar tantas cosas, puedes enseñarme tanto. ¿Enseñarte? ¿Por qué enseñarte? Mira, yo creo que cada quien aprende lo que quiere aprender. Pero yo quiero aprender contigo. Bueno, un ejemplo. Sí, yo creo que deberías cortarte el pelo. ¿Cortármelo? Bueno, no es que esté muy largo, pero lo siento así como desordenado. Pero si me lo acabo de peinar, chica. ¿Dónde está más desordenado? ¿Aquí? ¿O aquí? Bueno, la verdad es que es muy suave.